Napoles. Bueno, de camino a Roma vimos esta playa, paramos para verla como es, y bueno, vamos a mirarlo juntos a ver cómo es. Es de arena, lo bueno que es de arena, no es de piedra. El agua se ve bastante clarita. Está bueno porque ves algo distinto, ¿no? Una playa distinta a lo que veníamos viendo entre las montañas y las playas de piedra. Y en 360 grados se ve esto. Eso que te alquilan. Se ve que es el departamento, allá, montañas. No sé si todos los caminos van a Roma, pero este aparentemente. ¡Roma! Sí. Veníamos un poco del camino de hacia Roma. También nos encontramos. La fraga también. Aquí la fraga. Take the next left for Lungo Mari Giovanni Cavado. Miren qué belleza el agua acá en el puerto este, que lo transparente que es, no sé si se aprecia. Sí, ahí está. Re bonito. Otra playita que bajamos. ¿No? ¿Está transparente? Está transparente, cristalino. No, esta es la playa. Seguimos de camino para Roma. Bueno, aparentemente estamos llegando a Vivar Cicano. Saludos. Un desvío, el Google nos hace ir por un pasillo prácticamente. Encuentra una línea en el mapa y ahí te mete Google. Permiso. Mira que son estas callecitas. Esto no. A la izquierda dice. No, a la izquierda, a la derecha, pero no. Yo quiero ir una noche de frente porque no sé quién pasa. ¡No! La fuente de Trevi está cerrada. Ya están reparando. Normalmente si conseguimos estacionamiento vamos a ver a través de la madera donde sea. Si conseguimos, si consigo salir de acá. Está lindo para caminar acá, pero. Sí, no, capaz conseguimos un estacionamiento por ahí. Y acá hay gente parada así, mira. Sí, pero. Voy a parar momentáneamente a ver si puedo. Sonando mal acá, realmente me parece que no nos dieron una multa. Bueno, dejamos el topolino ahí estacionado mal, un ratito. Aparentemente la otra fuente no era la fuente de Trevi. Había una cola que llegaba. Así que ahora estamos yendo para allá. Las calles son de empedrado. Este es el panteón. Ah, mira, este es el panteón. La cantidad de gente. Todos quieren entrar al panteón. Vamos caminando un poquito más.
Esa es la cola para entrar al panteón. A mí me encantan las callecitas estas, que son todas calles así. Está por todos lados. Bueno, por lo menos en esta caminata estamos buscando los helados, las pizzas. Nos viene bien una caminatita rápida. Espero que el auto esté cuando volvamos. Yo espero, ¿no?, que el auto esté. La iglesia de San Ignacio. Ah, esta es la iglesia de San Ignacio. Ok. ¡Sorpresa! Llegamos. Acá está la fuente de Trevi, está abierta. La otra era otra fuente que está en reparación. Realmente hay tanta gente que casi ni se ve, pero vamos a meternos así empujando un poco. Yes. Did you all get my text message? Estamos volviendo a buscar el topolino, esperemos que esté, que no se lo haya llevado la grúa, que no le hayan puesto una multa, sobre todo que esté, porque si no, ¿dónde lo buscamos? Llegamos, ahí está, esperándonos, no se lo llevaron. ¿No, Tique? Ahí viene un bien, ay, chivito hermoso, gracias por esperarnos. ¿Vamos a comer algo por acá, cerquita? Ya está tarde, Natita, ¿qué querés hacer? Un helado de limón. Sí, pero ¿ya nos vamos de Roma o querés ir a ver otra cosa? Y no sé qué nos queda para... yo quería ver el Coliseo, pero... Ay, Coliseo, que nos queda ya está congeladito, ya está contento. Yo tenía la mano a vos. Y bueno, pues yo tengo que acompañarte a vos. Porque... Llegamos al Coliseo, fue dar vueltas con un tráfico acá pesado, llegando mucha gente, ¿no? Mirá los tamaños de los bloques y la perfección entre bloque y bloque, cómo están derechitos, los cortes que tiene. Esos son máquinas de precisión, eso nos lo llamaron. Y la simetría que tiene toda la estructura. ¿Quién lo hizo? No lo hicieron los romanos. Bueno, me acabo de levantar aquí en un hotel al norte de Roma. En un pueblo muy chiquitito. El cuarto que nos tocó es más que un cuarto, es un apartamento. Tiene cocina, estoy lavando la ropa, que tiene un lavarropa. Tiene un balcón con esta vista. ¿Qué tal?